Hola. Hola. Vamos a intentar encontrar la ecuación de una onda armónica unidimensional. Ah, que aún no existe. Muchas paz. La vamos a intentar encontrar nosotros. Que ya me está dando por Dios. Primero vamos a entender qué sería la ecuación de una onda. Vale. ¿Vale? Vale. Por Dios. Ay, por Dios. ¿Qué es la ecuación de una onda? Vale. Pensemos en... Hemos visto ya que una onda es una perturbación, no en la fuerza, una perturbación que se propaga. ¿Vale? Entonces, la que hemos visto en un vídeo anterior podía tener la forma que fuera. Si fuera una onda armónica, digamos que, os imagináis que está bien dibujado, se sería una onda armónica. Es decir, imaginaos unidimensional, una cuerda. Lo mismo sería en una superficie, en el lago. Vale. Resulta que la perturbación es el cambio de altura, que lo voy a llamar I, I mayúscula, ¿vale? Entonces, pensad que yo, aunque yo haya pintado esto, esto es una foto en un momento determinado, pero un segundo después, esta perturbación se ha desplazado a la derecha. Es decir, esta montañita está aquí, esta montañita está aquí, se ha desplazado. Eso lo veis. Uh-huh. Vale. Entonces, si yo tengo aquí la posición de equilibrio, ¿vale? Supongamos que está aquí el foco. Uh-huh. Yo lo que quiero encontrar es el valor de la I. El valor de la I, que es la altura, ¿vale? La altura que puede ser positiva o negativa. Pero esa altura, esa posición, esa perturbación... ¿Pero eso es lo que antes llamabas A? No. No. La amplitud es el valor máximo. Esto sería vale. Si yo hablo de este punto, por ejemplo, uh-huh. Imaginémonos que yo he hecho esta foto 2 segundos después de que empiece a producirse la onda, ¿vale? Uh-huh. Si yo miro esta posición en concreto, en esto sería el eje X, ¿vale? Uh-huh. Y este es el eje Y. La altura, es decir, la línea verde tiene una altura, una posición que depende de en qué punto de X estoy mirando. No es lo mismo mirar aquí que mirar aquí, que mirar aquí. Ajá. Este sería el valor máximo de la perturbación. El valor máximo es A, la amplitud. Ya, pero en cada punto distinto tiene un valor distinto. Claro. Habrá algunos puntos concretos donde coincidirá. Vale, ¿vale? Vale. Entonces yo busco una expresión que me dé la altura, la perturbación. Uh-huh. Cambio las palabras porque estoy hablando de una cuerda que es la altura, pero en general, ¿vale? Para cualquier tipo de perturbación. Ya. Si es una onda electromagnética, esto sería el campo eléctrico. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, vemos que depende de la posición, la perturbación depende de dónde esté, pero también depende del tiempo. Porque, por ejemplo, en estos momentos que he hecho esta foto, para este valor de X, esto sería el valor de Y. Uh-huh. Pero un segundo después, como esta montañita se ha desplazado, la Y ha cambiado. Puede llegar a ser negativa, va cambiando. Uh-huh. Veis que la Y depende de la posición que esté mirando y del tiempo, ¿vale? Uh-huh. Os podéis imaginar que esto es una cuerda y, por ejemplo... Aquí he hecho un lacito. Hombre, siempre pongo el ejemplo de una mosca que se ha posado ahí sobre la cuerda, ¿vale? Uh-huh. Esta mosca está aquí, en este valor de X. Uh-huh. Y si la cuerda va subiendo y bajando, esta mosca sube y baja, sube y baja, sube y baja. Que van bien. Cámbiala ahí en función del tiempo, ¿vale? Uh-huh. Esto es lo que quiero encontrar. Esto, que no sé lo que es, lo vamos a demostrar ahora, es lo que estamos buscando. Una expresión matemática que me dé el valor de la perturbación en cada posición y en cada instante. ¿De acuerdo? Vale, pues ahora vamos a hacer una serie de... para que matemáticamente no sea muy complicado, una serie de restricciones y luego veremos cómo la ampliamos. Vamos a suponer una onda unidimensional, es decir, una cuerda desplazándose, pues... luego veremos cómo sería en una onda, en 2 dimensiones, en 3, ¿vale? Y vamos a considerar 2 aspectos muy importantes. Primero, que la forma del pulso no cambia, ¿vale? Es decir... no cambia, todo el rato es la misma. Y además que es una onda armónica, es decir, que sigue un movimiento armónico simple. Es decir, cada punto, esa mosca, por ejemplo, imaginaos que estáis mirándolo desde arriba, el movimiento que va a seguir es como si fuera un péndulo. Pim, pim, sube y baja, pero no a velocidad constante, ¿vale? Despacito, se acelera, se frena, se acelera, ¿vale? Eso sería un movimiento armónico simple. Uh-huh. Una forma extraña de explicarlo. Vale, pues eso sería el caso concreto que vamos a hacer. Claro, si habéis trasteado con el ordenador y habéis grabado un audio y veis el mapa del audio, veis que la onda es... ¿vale? Ajá. Ni es periódica, ni es armónica, ni es... Vale. Con lo cual, dices, es como demasiado simple lo que vamos a estudiar. Vale. Hay un teorema muy chulo, teorema de Fourier, que espero que nunca en vuestra vida os lo encontréis, ¿vale? Según qué carrera sí que os lo vais a encontrar, que lo que demuestra es que cualquier onda, esta por ejemplo, cualquier onda se puede poner como suma de una cantidad, puede ser muy grande, pero se puede poner como suma de
ondas armónicas. Es decir, es como si ese teorema me dice, vale, esta onda tan rara que tienes, esa onda tan rara que tienes es la suma de esta onda más esta, más esta, pero todas armónicas. Con lo cual, las características, si nosotros aprendemos a trabajar con ondas armónicas, cuando tenga una onda no armónica, aplicaré el teorema de Fourier, ojalá nunca lo hagáis, y con el teorema de Fourier puedo aplicarlo a cualquier tipo de onda. ¿De acuerdo? Vale, pues eso es lo que vamos a hacer. No perdáis de vista, encontrar el valor de la perturbación en cada posición y en cada instante. Teniendo en cuenta que la onda no va a cambiar la forma, y esa forma es una onda armónica. Es decir, cada punto se mueve con un movimiento armónico, simple. Vamos a hacer un poquito de matemáticas e intentar seguirme. Vale. Vamos a intentar no perdernos con las matemáticas, ¿vale? Primera cuestión. Si yo hablo del foco, la posición sería una distancia x, 0, ¿vale? Hemos dicho que es una onda armónica, por tanto cada punto se mueve con un movimiento armónico simple. Eso significa que el valor de la perturbación en cero, en el origen, a lo largo del tiempo t, viene dado por la ecuación de un movimiento armónico simple, que si en estos momentos no os acordáis o no lo habéis visto, acto de fe, os creéis que es amplitud por seno de omega t. Omega, acordad que es la frecuencia angular, que lo hemos visto en un vídeo anterior, ¿vale? Es decir, este punto se va a mover con esta ecuación, ¿vale? En realidad valdría no solo para el origen, sino para cualquier punto. Ajá. Vale. Ahora, vamos a pensar que la perturbación que yo he producido aquí ha pasado un tiempo t sub 0 y esa misma perturbación ahora está en una determinada posición. Por ejemplo, ¿dónde está esta mosca, ¿vale? En este valor de x. Yo quiero encontrar lo que vale la perturbación en esa posición. Y ahora, en este instante, t, ¿vale? Vale. Como la onda no cambia la forma... Porque es constante, eso significa que, supongamos que la onda ha tardado un tiempo t sub 0, t', el valor que queráis, un tiempo fijo, en ir desde aquí hasta aquí, ¿vale? En ir desde aquí hasta aquí. Eso significa que lo que vale ahora la perturbación, es decir, esta altura donde está esa mosca... Es como la forma no cambia, sino que se desplaza, tiene que tener el mismo valor aquí, en el origen, pero ¿cuándo? Hace un tiempo t sub 0, un tiempo t sub 0 antes. Eso es lo que más cuesta de entender. Es decir, yo produzco una perturbación y al cabo de un tiempo t sub 0, esa perturbación está idéntica aquí. Es decir, que si ahora la onda estuviera a esta altura, un tiempo t sub 0 después, este está a esa altura. ¿Vale? Entonces, aquí y ahora... En esta perturbación, o sea, la perturbación en esta posición y ahora va a valer lo mismo que valía aquí, en la posición 0, pero no ahora. Fijaos que ahora la altura no es la misma, sino que cuando era igual, hace t sub 0. Entonces el tiempo es t menos t sub 0. ¿Vale? La perturbación aquí y ahora es la misma que estaba en el origen un tiempo t sub 0 antes. Si eso lo mismo lo tenéis que oír dos o tres veces, sí. Es lo más complicado. A partir de aquí ya son matemáticas, fijaos que sencillo. Como yo tengo aquí el valor de y en el origen en un tiempo t, si el tiempo es t menos t sub 0, sustituye. Esto es a sustituyo, no sé lo que he dicho, sustituyo. Sustituye, has dicho. Seno de omega por t menos t sub 0. He cambiado la t por t menos t sub 0. Vale. Y ahora una serie de cositas que vamos a aplicar. Resulta que si la onda se propaga con una velocidad v, velocidad con la que se propaga es espacio partido por tiempo. Fijaos, hemos dicho que el tiempo que ha tardado en hacer este recorrido es t sub 0. Pues esto sería espacio, que es x, partido por tiempo, t sub 0. Si de aquí despejo, tengo poco espacio, lo aprovecho, el t sub 0 pasa multiplicando la velocidad dividiendo. Es decir, t sub 0... es x partido por v. ¿Vale? Bueno, pues fijaos, me vengo aquí con esta ecuación y tengo que esto es amplitud por seno de omega que multiplica a t menos, y el t sub 0 lo ponemos, hemos dicho, como x partido por v. X partido por v. En realidad esto ya es la ecuación de onda que estamos buscando, pero la vamos a dejar bonita, que es con la que vamos a trabajar. Recordad que omega, en un vídeo anterior, en las características, la frecuencia angular se podía poner como 2pi partido por periodo. Si eso lo hacemos, esto es a por seno de 2pi partido por periodo, que multiplica a t
menos x partido por v. Ya sé que parece un rollo lo que estoy haciendo, pero ahora fijaos qué bonito. A por seno de. Voy a meter este t que está dividiendo, lo meto en los paréntesis, irá dividiendo a los dos. Tengo seno de 2pi, y ahora t partido por periodo, menos x partido t mayúscula por v. T mayúscula por v. Si recordáis, la velocidad, sigo aquí, la velocidad también es lambda partido por periodo, ¿verdad? Sí. Vale, pues fijaos, si yo paso multiplicando la t mayúscula, me queda que t mayúscula por v es igual a lambda. T mayúscula por v es igual a lambda. Y entonces llego a esta bonita ecuación. A por seno de 2pi, t partido por periodo, menos x partido por lambda, que es muy fácil de recordar, porque el tiempo va con la magnitud del tiempo, de lo que era un ciclo, y la x con lo que medía un ciclo, que es la longitud de onda. Esto es la ecuación de ondas a la que hemos llegado. La bonita. La bonita, sí, que casi la tacho. ¿Hay que aplaudir? No, no hay que aplaudir. Ahora lo que vamos a hacer es ver... Hay muchas variantes. Vamos a centrarnos en dos y vamos a ver cómo yo, como alumno, decido cuál me aprendo y trabajo siempre con ella. Y vais a ver qué fácil y bonito es. Borro para tener espacio, pero recordad esta formulita. Vale, ya me han dicho que os estalla la cabeza. Tiene su complicación. Vamos a ver, esta es la última ecuación a la que hemos llegado, a la que hemos demostrado prácticamente, ¿vale? Ahora vamos ya a ver las variantes y vamos a ver qué es más fácil de lo que parece a nivel práctico. Más fácil de lo que parece. Primero, esto sería una simplificación muy concreta porque, fijaos, si x vale 0 y t vale 0, esto me daría 0 y seno de 0 es 0. Es decir, esta onda lo que implicaría es que cuando empezamos a medir, digamos, el cubo está aquí, salud. Gracias. Hemos empezado así, hemos empezado en el origen. Pero claro, yo puede que quiera empezar a contar desde que estoy arriba, ¿vale? Es como si fuera... Vamos a añadir lo que se llamaría una posición inicial. Es decir, yo empiezo a correr, pero ya tengo 3 metros recorridos, es la posición inicial. Pues es como si fuéramos a añadir que yo la onda, en vez de empezar ahí, la quiero empezar en otra posición concreta. En lugar de añadir aquí, en lugar de añadir una posición inicial, una altura inicial, se hace lo que se llama añadir, madre mía. Cuando borras enseguida. La que he liado, pollito. Lo que se llama una fase inicial. Es decir, más teta sub 0. Eso se llama fase inicial. Y esto va aquí. Que en realidad es una forma de medir la posición inicial. Es más fácil de lo que parece, ¿vale? En cualquier expresión siempre añadiremos la fase inicial, que me dice cómo está en la posición inicial. A este término entero se le llama fase. Fase. Vale, entonces, si yo me aprendo esta ecuación, puedo trabajar siempre con ella. Hay muchas, ¿vale? Otra que también es útil, porque unos preferís una y otras otra. Si queréis una tercera o una cuarta, también, pero no hace falta. Ahora veremos con un ejemplo que cualquiera de ellas funciona. Si yo, en realidad, meto ese 2pi multiplicando en los dos sitios, la otra ecuación a la que llego sería a por seno de. Voy a meter ahora el 2pi. Si meto el 2pi multiplicando, multiplicaría aquí y aquí. Si meto el 2pi, tengo 2pi partido por periodo. 2pi partido por periodo, si os acordáis de las magnitudes, eso es omega. Omega t menos. Y si meto ese 2pi aquí, 2pi partido por lambda, es lo que llamamos k. Kx. Más fase inicial, si es que hay algún término. 2pi partido por periodo es omega y 2pi partido por lambda es k. Bueno, pues esto es otra forma de poner la misma onda. La misma onda. Entonces yo me aprendo una de las dos y con cualquiera de las dos trabajo, insisto, vamos a ver ahora un ejemplo. ¿Pero tú cuál? Cuidado que te me ahogas. ¿Cuál? Yo voy a trabajar con cualquiera de ellas, igual que ellos. A ti no te gusta ninguna más. Por eso les digo que pueden trabajar con cualquiera de las dos. Vale. Detalle importante. Aquí hemos pensado que la onda se propaga hacia la derecha, en el sentido positivo. Vale. Ahora variantes que nos pueden intentar liar en el examen. ¿Y si me dicen que la onda se propaga hacia el lado negativo, hacia la izquierda? Lo único que cambia es que esto, en lugar de ser un menos, es un más. No cambia nada. Entonces, si a mí me dan la ecuación de una onda, si veo que hay una resta, se propaga en el sentido positivo. Si hay una suma, en el sentido negativo. Me pueden hacer la puñeta también y ponerme primero la x y luego la t. ¿Vale? Me pueden intentar marear con eso.
Me puede intentar marear con senos o cosenos. Me da absolutamente igual. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, para que veas con cuál, que podemos utilizar cualquiera de las dos. Supongamos que me dicen, tengo esta onda, y de xt igual a 3, la voy a poner la más rara posible, coseno de pi por 2x menos t partido por 3 más 5. ¿Vale? Me dan esa ecuación de una onda. ¿A que no se parecen nada a las de arriba? No mucho. Vale, pues eso es lo bonito. Lo bonito es lo siguiente. Yo nada más, bueno, veo que esto es una onda, me da igual que sea un seno que un coseno. La amplitud va por libre. La amplitud, el numerito va adelante. Amplitud 3. Si me dice que son metros, 3 metros. Milímetros, milímetros. La amplitud 3. Ahora, me da igual que sea un seno o un coseno. Yo lo que quiero sacar son las magnitudes, las características de la onda, ¿vale? Supongamos que yo me he aprendido la de arriba, ¿vale? Entonces, si yo me aprendo la de arriba, hago salud. Uy, tosecita. Hago lo siguiente. Fijaos, aquí os he puesto la x y la t al revés de lo que es. Primero, la onda hacia dónde se propaga, hacia el lado positivo. O hacia la derecha o lado positivo. Ahora, si yo me he aprendido hasta de aquí, digo, a ver, ¿aquí qué es lo que va con t? 2pi partido por periodo, ¿verdad? Pues diría, 2pi partido por periodo es lo que en esta onda sin signo, ¿qué es lo que va con t? Cuidado, que he puesto fuera un pi, para que no penséis que directamente esto es el periodo, ¿vale? Fuera que hay un pi, pues lo meto. Si lo meto, ¿qué tengo? Que con la t va pi partido por 3. ¿Vale? Pues de aquí yo podría despejar el periodo. ¿Qué es lo que va con la x en la ecuación que me he aprendido? 2pi partido por lambda. Aquí, ¿qué es lo que va con la x? 2, pero tengo fuera un pi. Pues 2pi. 2pi. Y de aquí despejamos lambda. Y ya, con el periodo, con la longitud de onda, saco la velocidad, saco las frecuencias, lo saco absolutamente todo. Me he aprendido esta ecuación, con esto lo saco. ¿Cuál es la fase inicial? La fase inicial es lo que va solo. Aquí, ¿qué es lo que va solo? Cuidado, no es 5, es 5. Como hay algo factor común, hay que meterlo. 5pi. La fase inicial es 5pi. Ahora bien, ya digo que con eso podíamos sacarlo todo, ¿vale? Que es lo que practicaréis en clase. Ahora bien, otro dice, no, yo lo que me he aprendido es esta, que es más fácil. No tiene ni pis por ahí, ni Hombre, parece nada. Más sencillo. Vale, pues vamos a hacer lo mismo. ¿Aquí qué es lo que va con t? ¿Omega? Pues omega. ¿Aquí qué es lo que va con t? Pi partido por 3. ¿Vale? Pues de aquí saco omega, ya tengo omega. Con omega, como omega es 2pi partido por periodo, puedo sacar el periodo. Son dos formas de trabajar. Que me he aprendido esta, ¿vale? ¿Qué es lo que va con xk? ¿Aquí qué es lo que va con x? 2pi, pues ya tengo el número de ondas. Todo con sus unidades, ¿eh? Sabiendo el número de ondas, recordar que k es 2pi partido por lambda. Pues si tengo de aquí lo que vale k, sustituyo y despejo lambda. Que me valdría 1. Es decir, trabajamos con cualquiera de las ecuaciones. Vale. ¿De acuerdo? Y ya os dejo en paz. Un detalle, simplemente. Esto es la fase, ¿vale? Lo que es la parte que va dentro de la razón trigonométrica. En este caso, en mi ecuación, la fase es todo lo que va dentro de la razón trigonométrica. A veces me preguntan cuál es la diferencia de fase entre dos puntos y dos instantes diferentes. La diferencia de fase, cuando me pregunten diferencia de fase de dos puntos, es... Yo me podría aprender la forma y calcular la fase en una posición inicial y en un tiempo inicial, o decir, cojo lo que es mi onda, tal y como me la den, por lo rara que sea, y escoger la fase, quitar la fase inicial y cambiar x y t por incrementos, por variaciones. Es decir, en esta ecuación, la diferencia de fase sería pi por 2 incremento de x menos incremento de t partido por 3. Y esto, como está dentro de una razón trigonométrica, se mide en radianes. Por ejemplo, ¿qué diferencia de fase hay entre dos puntos que distan 7 centímetros y la diferencia de tiempo es 4 segundos? Pues cambio el incremento de x por esa diferencia, el incremento de t por esa diferencia y lo calculo. Y no me hace falta hacer, es decir, en los libros veréis fórmulas para diferencias de fase. Olvidaos. Cojo la fase, le quito la fase inicial y cambio x y t por incrementos. ¿Vale? Un detalle, cuando me hablan de puntos que están en fase, significa que la diferencia de fase es 2pi. 2pi, 4pi, vamos a tomar 2pi. Y puntos que están en oposición de fase, es que la diferencia de fase es pi. Todo en radianes.
Y con esto ya podéis hacer mogollón de ejercicios. Esto es la esencia. A partir de aquí es jugar, y es jugar con un puzzle. Con el vídeo anterior que tiene las formulitas y con esto de aquí. Me aprendo una de las dos y con ello comparo, simplemente. Bueno, simplemente. ¡Ánimo! Que esto es complicado. Venga.